Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backland? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube. Riggs, hoy ven, no sé si se está viendo camarógrafos, ¿se están viendo los invitados o solo yo? Solo yo, dice no, que solo yo. Sí. Invitadas, exacto. Perdón, Riggs, ¿con quién estamos hoy, por favor? Hoy estamos súper felices porque son chicas, estamos con Washer. Un fuerte aplauso para ellas. Chido. Es bien diferente porque todos siempre lo hablamos en masculino, decimos un aplauso para ellos, invitados. Desde que llegaron, hay que mantener al margen las groserías. Sí, también, hay que controlar. Desde que llegamos, desde que les abrí, perdón, les dije que siempre saludo de mano. Así, ¿qué onda, hermano? Y ahora saludé de beso porque son unas chicas. Siempre saludos de beso, aunque sean hombres. Sí, la verdad, sí. Estoy acostumbrado a saludar de beso. Chicas, gracias por estar aquí en Zona Backline, por su tiempo, porque vienen desde muy lejos. Creo que no, pero bueno, gracias de verdad. Si empezamos, porque se presenten cada una y que tocan en la banda. Yo soy Laura, soy vocal. Soy Mareli y estoy en el bajo. Yo soy Jessica y toco la batería. Soy Josa y toco la guitarra. Muy bien. Bien, chicas, ya creo que ya va para un año que no teníamos una banda completamente de chicas. Sí, ya, de hecho es la segunda banda de chicas. Es la segunda banda de chicas y esperemos que vengan más porque Riggs está soltero, entonces está buscando algo por ahí. La boleta, me siento. Vamos a iniciar, primero que nada, ¿cómo nace Washam? Mareli y yo nos conocimos en la escuela. Y a partir de ahí, pues siempre pachangueras cuando estábamos en los antros y los bares. No, ¿verdad? Pues nos gustaba mucho cantar las canciones, sobre todo en inglés, pero pues no nos sabíamos obviamente de algunas las letras y empezamos a guachanguachar, ¿no? Entonces... Ya decía yo que venía de eso, ya decía yo. Sí, y ella empezó, vamos a hacer un grupo, y yo, no, ¿cómo crees? O sea, no sabemos muchísimo de música ni nada, nada más somos aficionadas. No, sí, vas a ver que sí, vamos a formarlo. Y así estuvo como un año, le dimos vueltas y hasta que pues un día dijimos, ya ahora sí, en estas vacaciones vamos a formar un grupo. Y empezó todo así, en broma y ya un poquito cada vez más serio, hasta que pues ya nos decidimos a hacer las cosas bien. Y pues la banda ha pasado por muchos integrantes, hemos tenido... la gran fortuna de que muchas personas nos han apoyado, han estado atrás de nosotros en este proyecto para salir adelante. Y a través del tiempo nos hemos ido consolidando un poquito más y apenas vamos en el medio, todavía no llegamos a todo lo que queremos realizar. Pero básicamente así surge el grupo, ¿no? De salir y ver grupos que nos gustaban, cómo cantaban y pues querer también nosotros... aportar un poquito de nuestros gustos, de lo que nos gusta hacer, ¿no? Qué bien, Riggs. Yeah, ve cómo las mujeres sí saben responder, güey. Sí, pues, no, pues. Somos nosotros. O sea, las mujeres directo, güey. Sí, no, pues es que llevamos ya 6 años. O sea, no les has preguntado cuánto tiempo. Pero ellas sí, ellas saben responder. ¿Ya cuánto tiempo llevan con esta agrupación, con esta formación o desde que se empezó Washam? Bueno, con Washam llevamos como 2 años, pero con esta alineación, yo creo que 8 meses. ¿Ocho meses ya van casi para un año? ¿O está mal? ¿Se equivocó, Laura? No, sí, un poquito. ¿Está bien? ¿Ahorita tienen ya un disco? ¿Qué está haciendo Washam? Porque la banda seguramente todos los... Ay, yo quiero verlas, yo quiero escucharlos, ¿no? ¿Ya tienen algo? Yo quiero su Facebook. ¿Ya tienen algo ahí grabado, algo así? Pues ahorita hemos grabado apenas una canción, pero estamos en proceso de nuestro primer sencillo. Y pues sí, o sea... Ahorita estamos promocionando nuestra canción. Que ahorita la van a escuchar totalmente vivo. ¿La han tocado en otro live session, en otro canal para YouTube, algo así en vivo? No, de hecho, estábamos esperando esta entrevista para... Es la primicia, Riggs, de nuevo. Qué bueno que en Zona Backline se animen a hacer primicias y a tocar sus canciones en vivo. Porque además las tratamos bien bonito, ¿tienen que decir? Las tratamos bien, creo. ¿Cómo ha venido aceptando la banda sus canciones ahorita o la canción que van tocando o su show en vivo? ¿Cómo ha sido la banda? ¿Le ha gustado o ha sido así? ¿Cómo ha sido esto? Es muy buena. La canción es muy buena. De hecho, todas las personas que la han escuchado nos han dicho, suena bien, suena muy padre o... Oh, qué padre, ya está bien pegajosa. Está súper bien. O sea, es como que... De hecho, esta canción ya cuando la tocamos en vivo es como más diferente. Porque como que la gente primero la ves así, luego empieza así y empieza a moverse y se le mene la cabeza. Y está todo muy padre. Órale, qué chingón. ¿Ustedes esperaban esta aceptación del público? No, pues la verdad no. Nosotros empezamos con covers en inglés. Y pues como siempre, ¿no? Todo estereotipo, son chicas, chicas no, por favor, una banda de chicos que nos prenda, que nos haga vibrar. Así dijo Ricardo cuando llegaron, Y así como que...
Y entonces decíamos, pues bueno, no importa. Y de hecho, pues es parte de los estereotipos de la mujer, que cuando nos subíamos a cantar, obviamente nos pedían de Cranberries, de las... ¿Cómo estas chicas la Quinta Estación y todo eso. Ajá, de las ultrasónicas. O sea, siempre yo decía, no, ¿por qué? O sea, somos mujeres, pero también nos gusta otro tipo de música. Entonces empezamos a sacar ya de Led Zeppelin covers. Y pues como que decían, ah, bueno, ya tienen algo un poquito más interesante, ¿no? Tener seguidores por nada más porque son chicas, ¿no? Pero ya cuando ven un poquito y nos conocen, ven nuestro trabajo, pues ya se sienten un poquito más identificados y dicen, bueno, tienen algo un poquito más que aportar. Tal vez todavía no llegamos a donde queremos llegar, pero esperemos que sigamos por ese camino abriéndonos este paso. Claro. Y sí, obviamente te digo, no es fácil, y menos por siendo mujeres, para quitar todos esos prejuicios que tenemos como sociedad, pues sí, está un poco difícil. Tampoco somos... feministas, porque si estamos en contra del machismo, tampoco somos de que ¡ay, arriba las mujeres en nuestras tocadas! No, claro que no. Bien Jenny Rivera, ¿no? Sí, o sea, no, nada más hacemos lo que nos gusta ya. Sí, claro. ¿Cuándo sale el disco ya? Porque seguramente se les están... Ah, yo ya quiero escuchar el disco, más cancioncitas, porque escuchamos igual nada más una. ¿Pero ya tienen fecha más o menos o algo ahí tentativo? Sí, es que de hecho estamos trabajando todavía en las demás rolas. Y no tenemos una fecha en sí, pero estamos esperando las vacaciones, por lo mismo que tenemos cosas que hacer, pero las vacaciones van a ser dedicadas para echarle ganas. Okay, esperemos al trabajo, todo este cotorreo para que salga todo el álbum. Saben que es clásico hacer una dinámica, y si no lo sabían, se están enterando. Exacto. Si no les dijo la secretaria al entrar, pero oye, no tenemos secretaria ya. Es una dinámica, es la primera vez que la vamos a hacer con mujeres, se llama Te Pajaste Compadre, pero hoy le vamos a cambiar a Te Pajaste Comadre, porque son mujeres, ¿no? Está muy chido, oye, qué original. Qué original. Se trata de hacer unas preguntas acerca de ustedes, para ver, pues, qué tan reventadas son, qué tan... Todo esto es en onda de cotorreo, tampoco no van a decir, ay, no manches, ¿qué te pasa? No, es como para entrar en el desmadre un poquito, para conocer... No, ahorita va a haber golpes. Y para tratar de deshacer a las bandas, ¿no? En sí, ese es el objetivo. Sí, de hecho, hay una historia muy chistosa, una banda se deshizo después de esto. Ajá. O sea, sí pasó. Sí pasó. O sea, sí pasó. No es cierto. Ok, entonces, van a elegir un número del 1 al 4 y les va a tocar una pregunta... No sé si acerca de ustedes o acerca de sus compañeras. Ah, exacto. Y pues vamos, se la avientan entonces la dinámica. Te bajaste, comadre, entonces se va a llamar. Exacto. ¿Qué número quieres? Dos. Dos. Cuatro. Tres. Uno. Dos, cuatro, tres, uno. Ok, empieza por favor, Riz, con el dos ahí con Lau. Con el dos. Tu micro, por favor. ¿No? Lau, cuéntanos quién de la banda es la más ojo alegre, o sea, digamos de así, que está en un toque y digan, ah, mira, ese chico está guapo, ya lo viste, es como que mira. Yo. Ah. ¿Lo aceptó? ¿Lo aceptó? Creo que alguien no está muy contento, sí, por aquí. Creo que va a haber problemas al llegar a casa, ¿no? No va a ser la banda, pero que está, igual ella ya no va a estar en la banda. Ok, ahora va, no me digas tu nombre, Mar. Sí. ¿Elegiste el número? Dos. ¿El número dos? No, cuatro. Cuatro. Ok, esta es una de las más tranquilitas. ¿Quién es la chica, la que es más tranquila, la que controla las demás, como la mamá de los pollitos, la que dice carne y todo eso? Yo. ¿Tú? Siempre la violamos. Ya deja de ver ese muchacho. O sea que, entonces, tú eres la que controlas a Lau, o sea, le dices, ¿A Lau o a todas? A Josa. A todas. Más a Josa. Controla más a Josa. Eres la tranquila. No soy así, la amargada, no. También he hecho el relato. Sí, ella amargada. No, o sea, entonces, no, ¿quién, no es? Ser, ¿quién es? ¿Quién es? No, por luego decirles, cálmense, soy la verdad, no. O sea, también le entro al coto, pero hay veces que ya cuando veo que se sale de mi control, ya ven, como, cálmense. Sí. Siempre suena Backland, es evidente. O sea, neta que siempre que al que le toca la pregunta, regularmente ese es el exacto. Que dice yo. Ok, vamos con Jessy, por favor. Rix, ¿qué número elegiste, Jessy? Número uno, ¿verdad? Tres. Ah, vientos. Sí. ¿Quién es de la banda la que toma más alcohol en las tocadas? Híjole. Volvió. Son a Backline Direct, ¿no? No. Es que hizo una boca escudo. No, es Josa. Josa, ¿es cierto eso, Josa? Josa tiene un problema de alcoholismo. No te preocupes, somos tres. De hecho,
Ya, de hecho, yo voy a platicar. Ah, pues ahí vamos juntos. Vas al de acá, ¿no? Sí, al de aquí abajo. En el camino vamos tomando unas chelas y ya llegamos. Y ya llegamos bien. Para hablar mejor. Sí, súper chido. ¿No? José, ¿entonces aceptas esa reputación? Claro. Ok, está bien. ¿Tú también la aceptas, Rick? Yo puedo decir que Ricardo también. Yo no, yo soy tranquilo. Yo no tomo. Ok, por último, José, ahora sí te va a tirar. Ahorita te vas a vengar, no te preocupes. Ahorita te vengas. Fue el número... Uno. ¿Quién de las cuatro es la que tiene más groupies? O sea, que los güeyes se la traten de ligar más. Tan. Mare. ¿Mare? Sí. O sea, sí. Es la más tranquila y a ver. ¿Y es la que más se la tratan de ligar? ¿Cómo está esto, Mare? ¿Es cierto? Es mami Mare. Yo creo que es porque tengo muchos amigos, entonces los amigos jalan amigos y... Puede ser, buena teoría. ¿Cómo las mujeres son inteligentes? Sí, no, es que son mis amigas, no te preocupes. Recuerden que soy la que... La que los controla, y también controla a los güeyes, para que vean, ¿eh? Muy bien, chicas, gracias por entrar en el desmadre. Un aplauso para las Washan, que entraron aquí en desmadre. Súper, súper chido, la verdad, gran entrevista. Pero ahora sí nos vamos con su musical, que se van a aventar. Bueno, Metamorfosis, los vamos a presentar a ustedes. Y pues gracias por recibirnos aquí en Zona Backline. No, gracias a ustedes. Y pues sigamos con el musical. Es la exclusiva. Es la primera vez que la tocan así para un canal o algo. Súper chido. Entonces vamos a dejar que se preparen, amigos, y regresamos con el musical de Washan. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, pues nosotros somos Washan, como ya lo saben. Esto es Metamorfosis, esperamos que les guste. Bueno, amigos, ya acabamos de escuchar a Washan. Un fuerte aplauso para ellas.
Gran rolota, ¿eh? Oye, qué voz, la ve, qué voz, sí, muy gracias. Chido, muy chido. Y ahora, ahora ya no guasha guashean, ahora sí la cantan ya bien, ¿no? De hecho, nosotros estamos guasha. Nosotros estamos guasha guasheando. Muy chida la rola, muy al estilo old school. Traen toda esta esencia pues, como de Led Zeppelin, este, Rolling Stones. Sí, metal, bien, bien marcada, bien chida, con un estilo bien crudo, como debe ser un rock, batería, bajo, guitarra, así con una gran voz. Muy chingón. A mí me latió mucho Rix. Yeah, tengo que decir que me latió mucho más que la primera banda de mujeres que escuchamos. Pero no hay pelo, yo soy el querito, no hay pelo. Entonces, toda la suerte del mundo, chicas, de verdad tocan muy chingón. Gracias. No, la música no se marca por el género, sino por el talento, claro. Y ustedes lo tienen, de verdad. Si quieren decir en sus redes sociales para que la banda los claro, estamos en Facebook como Washan Band. Estamos en Twitter como Washan Oficial. Nos pueden seguir en Instagram, igual Washan Oficial. Y creo que hasta ahí ya no hay más. Ah, en YouTube, en el canal de YouTube también nos pueden buscar como Washan Band y ahí salen unos videitos que hemos subido. Ok, muy bien, entonces ya saben ahí, checar a Washan. Muy, muy chingón su concepto, la onda que traen. Y espero que no se tarden en sacar mucho el disco porque de verdad queremos tenerlas de vuelta aquí y que nos den un disquito para nosotros y para la banda, ¿no? También para los que están ahí en el programa. Rix, ¿qué tienen que hacer si quieren estar aquí en Zona Backline? Dinos. Ah, pues muy fácil, solamente mandarnos un correo a zonabackline@gmail.com. O en el Facebook, mandarnos un inbox en Zona Backline, www.facebook.com/Zona Backline, unas chelas, un cartón de indio, ¿te parece? ¿Tahuama? Tecate, un cartón de tecate. Así como Washa nos trajo, ya necesito. Josa, Rix y yo nos las vamos a chingar todas. Lástima por ustedes, qué pena. Pero bueno, ahí ya saben, también checar la página oficial www.zonabackline.com, en donde están todas las sesiones, fotos extras, también ahí hay unos videitos extras, y también ya la sesión de Washan la pueden encontrar ahí. El Twitter, nos pueden seguir en zona-bl, y bueno, Twitter. Todas las redes sociales ahí están. Hi-Fi, el Hi-Fi, güey, es importante ese. Este, Metroflow, sí, también. Fotolog, todo esto. Flickr, recuerden suscribirse, darle like, chicas, de verdad tocan muy chido. Y like a Washan también. A Washan también, chido. Like, que aparecieron en sus redes sociales. Y si quieren decir ahí un saludo o algo, una disculpa. Pública. Bueno, pues sí, de nuevo agradecerles, gracias a todos. Creo que sí tengo que ofrecer la disculpa, pero bueno, eso ya será aparte en casa. Bien, entonces gracias por invitarnos, de verdad que nos la pasamos muy bien aquí con ustedes. No dejen de seguirnos, no dejen de seguir también al programa, que está muy bueno, gracias. Tiene un concepto súper diferente y súper divertido. Y pues los esperamos en nuestras presentaciones y que sigan esta canción Metamorfosis, que esperemos que les haya gustado. Muy buena rola. De todos modos, ahí se escuchó de... ¿Ya la tienen grabada? Ya. Ah, entonces sí se escuchó de fondo ahí la rolita, aparte del musical. Y bueno, chicos, ya saben, ahí estuvo la entrevista. ¿Algo más? ¿Alguien más? Mamá, no soy alcohólica, lo juro. Yo tampoco, mamá. Yo voy a misa. Mamá y yo sí. Amigos, ahí estuvo la entrevista en Zona Backline. Hasta la próxima. Parecía ser todo así.